Bueno, mirá, te comento, es una obra que es un proyecto que hicimos desde la municipalidad, en la gestión de Toti Videla. Se presentó en su momento, es una obra que viene a través del Ministerio del Interior de la Nación, es un monto de 20 millones de pesos. Comenzó el 5 de mayo aproximadamente. Bueno, nosotros presentamos tres proyectos. El programa se llama Renovación Urbana. Presentamos tres proyectos, de los cuales se aprobó uno, que es el Parque Costanera. Es un parque que se desarrolla linealmente sobre el arroyo Cuchi Corral. Está en la zona de Cruz de Piedra y Cuchi Corral, justamente, donde está la Avenida de los Eucaliptus. La idea es generar un parque lineal, como te dije recién, en donde contenga varias actividades. Que no deje de ser un parque con mucha zona verde y forestación, sino que bueno, tiene toda una senda, una multisenda perimetral. Y después tiene tres plazas o espacios centrales en donde alberga otras actividades más específicas, como hay dos playones deportivos, una serie de un recorrido peatonal y un recorrido en bicicleta, como una bicisenda. Y también hay otras actividades que hemos planteado, como bueno, hay unos juegos de una mesa de ping-pong, hay unos tableros de ajedrez. La idea es generar ese parque para que nutra de esa función a toda la zona, los eucaliptos y Cuchi Corral. Los vecinos, o sea, lo que vemos es cómo se van apropiando, ¿no? La obra se va realizando, se fue haciendo en etapas, ya ahora estamos en la última etapa. Bueno, hemos ido detectando el uso de los vecinos, no solamente del barrio que tiene ahí adyacente, que es los eucaliptos, sino de toda la zona. Van usándolo permanentemente, se ve cómo se van apropiando el lugar y bueno, la ansiedad que genera ver la obra terminada. El programa que lleva a cabo este tipo de obras se llama Renovación Urbana. Es renovar, poner en valor toda una zona. Nosotros en la gestión del Toti lo que detectamos primero fue un gran espacio, un bolsón verde lineal con mucho potencial paisajístico y de parque. Que bueno, nos vino este programa nos vino muy bien porque la idea era intervenir eso. Nosotros en un principio lo que se hizo desde la gestión propia fue limpiarlo y ponerlo en valor y forestarlo porque estaba un poco, digamos, dándole la espalda en un momento. Pero bueno, ahora ya al principio se generó ese parque de más de 1.000 metros lineales, más el apoyo de la obra esta. La idea es hacer un parque que contemple actividades deportivas y recreativas, pero que no deje de ser un parque, ¿no? Más allá de las intervenciones, del hormigón y de los solados adoquinados y de los juegos, sigue teniendo vocación de parque verde con mucha superficie de praderas y con muchas especies, digamos, que no pierda la vocación de parque. Claro. ¿Y cuánto es el plazo de la obra y cuándo se estima que estará inaugurado esto? Bien, el plazo de la obra son 6 meses. 180 días corridos, que inició el 5 de mayo, tiene fecha de finalización ahora el 5 de noviembre. Venimos muy bien en tiempo y forma con la obra, así que tenemos previsto inaugurar para los primeros días de noviembre, seguramente ya va a estar la obra terminada para poder empezar a usarse en su totalidad. A mí como arquitecto y secretario de Servicios Públicos acá en la gestión de Toti Videla, me genera mucho entusiasmo al ver que se pueda hacer una obra bien administrada, porque está siendo administrada por el municipio, y bueno, la verdad que genera mucho entusiasmo. Desde mi punto de vista, en el equipo municipal que armamos el proyecto y estamos llevando a cabo la obra, y la respuesta de la gente también está esperando ansiosamente el final de obra, genera mucho entusiasmo saber que se puede hacer una obra prolija en tiempo y forma.